Con la excursión a los indios ranqueles, Mansilla lo que hace es una experiencia absolutamente periodística y revolucionaria, porque él se posiciona en un lugar de la acción directa, que es ir en la búsqueda de las tolderías para producir un texto que no siempre era de no ficción, que muchas veces era mentiroso, que daba cuenta de esa especie de primitiva globalización en la que pretendían vivir estos ricos, ¿no?, que tenían el privilegio de hacer mundo, de patrullar el mundo, de caminar el mundo. Este mundo, el de los ranqueles, es un viaje más. La excursión, ¿no?, es el subrayado de un viaje que, en definitiva, tiene un límite. El límite es el otro. Él sabe que va al encuentro de los ranqueles, pero lo que va a contarnos, en definitiva, es cómo lo conmueve personalmente el hallazgo de esas humanidades. Por un lado, grandes y populosas ciudades como Buenos Aires, con todos los placeres y halagos de la civilización. Teatros, jardines, paseos, palacios. Ubicada en medio de unas calles estrechas, fangosas, sucias, que no permiten ver el horizonte ni el cielo limpio y puro. Por el otro lado, campos desiertos donde vegeta el proletario en la ignorancia y en la estupidez. La iglesia, la escuela, ¿dónde están? Allí, el ruido del tráfago y la opulencia que aturde. Aquí, el silencio de la pobreza y la barbarie que estremece. Ese es nuestro país. Mansilla conocía la pampa por el suelo, conocía la pampa por su vegetación, por su cielo, por sus habitantes, por sus animales. Muy diferente a la pampa que, si se quiere, habían descrito Echeverría o el mismo Sarmiento, que es una pampa más deudora de ciertos parámetros románticos del romanticismo que ellos habían abrevado en la literatura francesa e inglesa, y que condicionó, a través de un cierto determinismo y de teorías, lo que en realidad para Mansilla no fue otra cosa que la intemperie, el suelo, el trote, el cuerpo a cuerpo,
las destrezas físicas. Es decir, la lectura que hace Mansilla se diferencia de todos sus antecesores y en algún sentido muestra otra cara de lo que había revelado hasta entonces la literatura argentina. Marchábamos. El fantasma de Mariano Rosas parecía acercarse. La lluvia y el barro no nos dejaban avanzar. Pensé en que la gente masticara. Grité para que hagan un buen fuego, pongan un asado y una pava de agua. Comimos bien e hicimos camas con alguna dificultad porque todo estaba anegado y las pilchas muy mojadas. Nos acostamos y dormí perfectamente. La civilización, con sus hoteles y su lujo, desconoce el placer de dormir bajo las estrellas. Pero al fin de cuentas, ¿en qué consiste la civilización? En que haya muchos médicos y muchos enfermos, muchos abogados y muchos pleitos, muchos soldados y muchas guerras, muchos ricos y muchos pobres. En que se impriman muchos periódicos y circulan muchas mentiras. Durante todo el siglo XIX, los aborígenes fueron un problema para quienes pretendían formar el proyecto de nación. Y él no los ve como un problema, sino que los ve como parte de ese proyecto, como que pueden formar parte, como que hay una... Él dice en un momento, yo me siento tan cómodo durmiendo con una piedra como almohada bajo las estrellas, como en el mejor hotel de Francia. Es decir, rompe, relativiza esa oposición que habían puesto otros escritores. Al día siguiente salimos aprovechando la fresca de la mañana. El campo estaba cubierto de agua y nos obligaba a marchar despacio. Las mulas habían quedado muy atrás y había que esperarlas. Pedí que la caravana se detuviera. El padre Donati me dijo que estos inconvenientes se resolverían si el tren pasara por la zona. Había varios proyectos para que una línea ferroviaria uniera Buenos Aires con la cordillera de los Andes. Los indios odian el tren. Saben que en cuanto llegue, ellos van a tener que irse, antes o después. Donati alegó que si queríamos civilizar esas tierras, había que aceptar el progreso y la tecnología. Era cierto. Las mulas tardaban, pero avanzaban sin molestar a nadie. Cuando estas tierras estén civilizadas, solo va a quedar eso. Civilización y nada más. Cayó la tarde
y llegamos hasta el rancho de un cacique llamado Ramón. Me habían dicho que era platero y que nos iba a recibir con comida y fuego. Así fue. Para la época, ¿quién se menciona como importante? A Ramón Cabral, el platero. Mansilla dice que él tenía un taller propio en platería. Ramón Cabral es un caso particular de cacique. ¿Por qué razón? Porque las tierras en donde él estaba, era en la zona del Cuero, son las tierras que se negocian durante el Tratado de Paz. Y si se quiere, el que más siente el efecto del avance de la frontera y de las partidas corredoras es Ramón Cabral y su gente. Permiso, Ramón. Me instalé en un espacioso galpón donde Ramón tenía la fragua de su platería. El arte de la platería es común entre los indios. Ramón tenía dos fuelles con los que trabajaba todos los días. La plata era su fuente de vida. Si tú has entrado en el miserable toldo de un indio, a quien un millón de veces has calificado de bárbaro, cuyo exterminio has preconizado en todos los tonos, en nombre de tu decantada y clemente civilización, te ves derrotado y no quieres confesar tu ignorancia. No sabes hacer un fuelle. Mansilla para en este galpón, en esta fragua, y ahí empieza a ver, además de las bellísimas artesanías que hacía espuelas para los caballos, hacía estribos, pulseras, aros, todo tipo de artefactos con plata. Y empieza a ver el nivel de sofisticación de la técnica de Ramón. Entre otras cosas, encuentra un fuelle y se pregunta cómo pudo haber armado este fuelle en estas condiciones. Y él trata de apelar a sus conocimientos académicos, digamos, para pensar cómo hacer un fuelle en medio del desierto, y no se le ocurre. Después le pregunta a Ramón, y Ramón le cuenta, digamos, la manera de hacerlo. Lo había hecho con una panza de vaca. Le explica toda la manera y Mansilla está maravillado, porque realmente dice el nivel de sofisticación y de técnica y de educación de este Rankel es inigualable. Y eso también les está demostrando, digamos, que en los Rankeles hay muchos rasgos civilizatorios. Tanto que declamamos sobre nuestra sabiduría, tanto que leemos y estudiamos. ¿Y para qué? Para despreciar a un pobre indio, llamándole bárbaro, salvaje. Pedimos su exterminio porque su sangre, su raza, sus instintos, sus aptitudes no son susceptibles de asimilarse con nuestra civilización empírica, que se dice humanitaria, recta y justiciera, aunque hace morir a hierro el que a hierro mata. Creo que los retratos de caciques que da Mansilla son muy singularizados y muy matizados por sí mismos, y probablemente correspondían a características particulares de cada uno de los que él entrevista. Algo interesante es que prácticamente todos ellos son mestizos. Son mestizos biológicamente y son mestizos culturalmente, porque han adoptado a lo largo de tantos años de intercambio en esa frontera porosa y lábil y en perpetuo movimiento, han adoptado prácticas de los cristianos, como bueno, el gusto por ciertas prendas de vestir, el mate, el té de los jesuitas se lo llamaba en la época de la colonia, ¿no? Y en muchas prácticas que les son propias, como el caso del labrado de la plata,
que lo hacen de una forma particular. Además, toda la platería ornamental mapuche tiene un simbolismo religioso profundo. Ramón Cabral, que lo llaman Ramón Platero, perfectamente puede aplicar y conocer mejor las técnicas que algunos especialistas del otro sector, del criollo. Ya era hora de seguir viaje. Ramón nos acompañó por una legua. Era un indio admirable. Nos dimos la mano y nos separamos. Por un lado la civilización, por el otro la barbarie. Aunque ya no podía decir cuál era cuál. Episodio que a mí me parece muy interesante para pensar el contacto entre estos dos mundos, ¿no? La frontera, la experiencia de la alteridad, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con un episodio que Mansilla cuenta hacia el final de su libro, de su relato, justamente cuando él se va a despedir de Ramón. Y entonces, bueno, conversan y él antes de irse le dice, bueno, si hay algo que él quiere que le mande cuando él retorne, si hay algo que quiere que necesite. Y Ramón le dice, sí, le pido a Tinker. Entonces Mansilla, ¿qué piensa? Uy, este me está pidiendo una cosa, me lo dice en lenguaje propio, en su lengua propia, no lo voy a conseguir, que será la Tinker, pero... Él dice, bueno, ya no quería decir más nada, porque como yo ya había metido la pata en distintos momentos, digo, bueno, ya veré cómo después me las arreglo. ¿Cuál es la sorpresa de Mansilla? Que cuando vuelve, descubre que Atinkar no es un término aborigen, es un término castellano que quiere decir bórax. Es decir, un producto químico que necesitaba Ramón para desarrollar su trabajo y su oficio. Entonces, eso claro, lo deja, le genera una perplejidad a Mansilla en ese episodio, donde él vuelve a reflexionar sobre sí mismo y vuelve a asombrarse de cómo a veces prejuiciosamente uno construye, desde el lugar del civilizado blanco, se construye a esa supuesta barbarie.
nuestras vivas. Militar no se acercó por gusto y gana a conocer a los ranqueles. Venían ya mandados con un propósito, o sea, no vinieron acá a ser buenos amigos. Ellos ya venían pensando en qué es lo que tenían que hacer y obviamente que en el momento se daban cosas como vínculos, como ciertas amistades, para camuflar ese propósito que ellos traían en realidad. Una de las acusaciones que se le hacen a Mansilla es el de haber sido un espía o un traidor internándose en territorio ranquel para sacar información acerca de estos grupos que luego sirvió para las campañas militares del 78-79. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esto ocurrió en 1870, el viaje de Mansilla, es decir, 8 años antes de las campañas militares, y estos panoramas podían cambiar muy rápidamente. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que en las tolderías ranqueles y en otras tolderías también, vivían muchísimos hispano-criollos durante, por lo menos desde la década de 1830, seguro entre los ranqueles, que servían como enlace con la frontera, tenían información acerca de todos los puestos, la dotación de hombres, la cantidad de armas, de caballos, de población cercana, etcétera, etcétera, que a los ranqueles les permitía planificar sus incursiones de manera relativamente segura, es decir, hacer un malón sin tener demasiadas bajas en el camino. Entonces, una de las conclusiones a las que llega Mansilla, y porque lo observa todo el tiempo, preguntándole a algunos de estos refugiados o agregados hispano-criollos que tenía Mariano Rosas, es que las fronteras no tienen alambrados, no tienen tranqueras. Todo el mundo entra, sale, va y viene de las tolderías llevando y trayendo información, ¿sí? Y así como iban y venían los refugiados con información, también iban y venían, por ejemplo, los sacerdotes franciscanos instalados en Río Cuarto desde 1856, con quienes los ranqueles mantenían una correspondencia muy fluida, en torno sobre todo al rescate de cautivos, pero también por otras cuestiones. De manera que toda esta información que pudo haber recabado Mansilla, probablemente ya la tuvieran los franciscanos. Es decir que esto de tratar de espía a Mansilla en términos de para qué ingresó a las tolderías, creo que tiene que ver más que nada con una aventura personal de justificar su propia posición estando al mando de la frontera, que para recabar información de inteligencia, digamos, algo que ya se tenía. Habían pasado varios días. Lluvias, soles, la vasta y repetida llanura. Pero al fin estaba en Leuguco, en los umbrales de la morada de Mariano Rosas. Unos indios salieron a saludarme y nos rodearon montados a caballo. Nos miraban en silencio, expectantes. Y luego de algunos segundos, en los que el tiempo se estiró como una sombra del crepúsculo, el círculo que habían formado se abrió y apareció frente a mí Mariano Rosas en persona. Los ranqueles tenían diversos niveles de ascendencia y de prestigio. Mariano Rosas provenía de la línea más prestigiosa, ¿no? De los Loncos ranqueles. Y era un hombre de dos mundos también, como Mansilla. En muchos aspectos, Mariano Rosas era un hombre de dos mundos. Era hijo de una cautiva,
de una criolla, o sea que compartía ambas, desde la biología, ambos mundos. Era un hombre cristianizado, o sea, había sido bautizado, nunca renunció a su fe cristiana, cualquiera haya sido el modo en que lo llevó adelante, y a su vez era un ranquel hecho y derecho, ¿no? Que demostraba todas las aptitudes y todas las capacidades de un jefe ranquel, ¿no? del máximo jefe de los ranqueles. En ese sentido, el encuentro entre Mariano Rosas y Mansilla es un encuentro que todavía conserva, todavía tiene, a mi modo de ver, la lógica de que era posible algún diálogo. Hicimos el saludo ritual de los ranqueles. Me alargó la mano derecha, se la estreché. Me la sacudió con fuerza. Me abrazó cruzándome los brazos por el hombro izquierdo. Me abrazó cruzándome los brazos por el hombro derecho. Me cargó y me suspendió vigorosamente. Lo cargué y suspendí. Los concurrentes gritaban. Me vi obligado a saludar del mismo modo a cada integrante de la tribu. ¿Qué más podían hacer aquellos bárbaros si no lo que hacían? ¿Les hemos enseñado algo nosotros que revele la disposición generosa, humanitaria, cristiana de los gobiernos que rigen los destinos sociales? Es genial lo que hace Mansilla, esta especie de teatralidad para relacionarse con los indios. Él sabe que la llave está un poco condicionada por lo que los indios vean de él. Y tiene como una especie de incoherencia permanente en la presentación que hace de sí mismo en las reuniones con los indios, porque se muestra muy generoso, les da casi todo lo que piden, pero a su vez con reacciones intempestivas, cierta osquedad. Es decir, mira, yo soy un buen bicho, pero cuidado con quién te metes. Esa sería más o menos la carta de presentación. Además de mostrarse como una persona muy resistente desde el punto de vista físico, está esa imagen ya característica de la excursión, donde para saludar a los indios los levantaba y gritaba ¡ah! Y lo tuvo que hacer de 80 a 100 veces, dice con su, un poco con su exageración, ¿no? Pero vaya a saber si no fue verdad. Nos roban, nos cautivan, nos incendian las poblaciones, es cierto. Pero ¿qué han de hacer si no tienen el hábito del trabajo? Los primeros albores de la humanidad, ¿presentan acaso otro cuadro? Y así, luego de mucho viaje, llegué a los toldos de Mariano Rosas. Sentí que era un momento histórico, que la historia, como es costumbre, iba a ignorar. Es que no me pueden decir que el camino es uno solo, desde la explosión hasta aquí. Lo que siento